Bona tarda. Uh, no sabem si, si hem de presentar el nostre convidat perquè imaginem que ja el coneixen tots molt i sobradament. Jo només faré una petita pinzellada i ja em retiraré. El doctor Rico és catedràtic de literatura hispàniques medievals a la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de la Real Acadèmia Espanyola, de l'Acadèmia de l'Insei a Itàlia, de British Academy i de l'Acadèmia de Ciències de Lisboa. Eh, té un volum ingent de, de bibliografia. Jo he portat una, petita, una petitíssima mostra del que tenim a la biblioteca de l'Ateneu, entre els quals podran trobar doncs, una edició del Lazarillo de Tormes, Figuras con paisaje, Tiempos del Quijote, El pequeño mundo del hombre i moltes més. També ha tingut cura de l'última edició del Quixot, en la qual està molt anotada, ha donat unes explicacions i ha sigut molt vehement en aquesta edició i a més a més té tot el reconeixement de la comunitat acadèmica. També el 1998 va, ser, va obtenir el, el 12è Premi Internacional Menéndez Pelayo i el 2004 el Premi Nacional d'Investigació Ramon Menéndez Pidal. Bé, eh, jo crec que amb això ja, es poden, ja en tenim prou. Ja, ara només cal que l'escoltem amb bé. Quan el vam convidar, li vam donar carta blanca perquè ell parlés d'allò que li vingués de gust. Ens va dir que el títol de la conferència era Que todo es relativo, i fins i tot nosaltres ens doncs, coneixem de què ens parlarà. Serà una sorpresa per tots i esperem que realment sigui una sorpresa agradabilíssima. Moltes gràcies i fins ara. Gracias. Yo estoy un poco emocionado y agradezco mucho la invitación del Ateneo porque es la primera vez en mi vida que lo piso. Yo he nacido y residido muchos años en Barcelona, pero he vivido siempre bastante al margen de la vida barcelonesa y no había estado nunca en esta santa casa. De la cual, sin embargo, sé muchas cosas, unas por eh, referencias escritas, el Ateneo aparece, por ejemplo, continuamente en la obra de Pla. y otras por tradición oral, por tradición oral por varios caminos. El tío abuelo de mi mujer, por ejemplo, Camsi Margarit, Francisco, que entonces no se había inventado lo de Francesc. Eh, dejó era ateneísta conspicuo y dejó en la familia más de una anécdota que a mí me han contado sobre la cafetería del Ateneo o oh, mi maestro Martín de Riquer contaba y yo lo recuerdo muy a menudo porque me veo en unas circunstancias muy distintas que la biblioteca del Ateneo en los años dorados de, de su plenitud era la mejor biblioteca del mundo porque era la única biblioteca en las que podías estar viendo un manuscrito medieval, mientras tomabas un café, fumabas un habano y te ilustraban las botas. Y yo digo siempre, cuando llego a esas bibliotecas, eso era una biblioteca y todo demás son tonterías. Fintán, me ha parecido adecuado incluso ponerme un sombrero para venir al Ateneo, porque es un, un signo de prestancia, creo yo, y de respeto a la institución. De lo que les voy a hablar es de algunos aspectos del lazarillo de Tormes y de Don Quijote, del Quijote de Cervantes. Y enseguida irán viendo, y si es necesario, luego lo aclararé un poco más, por qué esta intervención mía se titula Que todo es relativo. Parto del supuesto de que todos han leído o conocen, cuando menos a grandes rasgos, el contenido del Lazarillo de Tormes, un libro que aparece en cuatro ediciones, en 1554, tiene que haber una o dos anteriores, y que se suele decir que es anónimo. En ciertos aspectos sí pero en otros claramente no. <laughs> el Lazarillo no es un libro anónimo, es un libro apócrifo, es un libro que va firmado por Lázaro de Tormes. Que no creamos que ha existido un Lázaro de Tormes o que ese Lázaro de Tormes no es el verdadero autor es otro asunto. El libro lo dice desde las primeras palabras. <laughs> con todas las letras, yo por bien tengo yo, Lázaro de Tormes. ¿Qué cuenta ese libro? <coughs> cuenta en primera persona, a modo de autobiografía, cómo <coughs> el pobre hijo de un molinero parece que ladrón y de una mujerzuela que llega a mancebarse con un negro, que es casi lo peor que podía imaginarse para un habitante de la Salamanca de los años del emperador, sirve a varios amos, porque es lo único que tiene en esta vida, sus propias manos. Un ciego que le enseña unas malas artes y otras cosas buenas, un noble de ínfima categoría y arruinado, de quien en realidad Lázaro aprende ya no cosas positivas, sino negativas en el sentido de lo que no debe hacer, y a otros personajes. Y al final se convierte en pregonero en la ciudad de Toledo, que no era un cargo despreciable. El pregonero no era cualquiera, sino después de todo un funcionario, diríamos hoy, un administrador, lo cual supone una cierta respetabilidad. Tiene un protector, el arcipreste de San Salvador, que le casa con una criada suya. Lo cual, entendemos, pero no lo dice nunca Lázaro, sino todo lo contrario, es una simple tapadera para que <coughs> el arcipreste mantenga como amante a la mujer de Lázaro sin incurrir en eh, el peligro de ser denunciado. <coughs> por sacrilegio o por adulterio sacrílego. Esa es la gran rasgo de la historia. Y toda la historia de Lázaro, tal como en la cuenta, va enderezada a explicar por qué aunque las malas lenguas atribuyen a su mujer un comportamiento indecoroso. Él está muy contento en su situación de funcionario del ayuntamiento y eso significa en su vida un progreso, una mejora. Es funcionario, tiene un empleo definitivo y es un personaje de la sociedad. Eso para un pobre hombre como él, ya veremos luego si esto es así o no es así, supone la ilustración de un principio que con grandes aires de generalidad y de altura intelectual ha sentado al principio de la obra, cuando dice que en su libro, en su relato, el destinatario principal del mismo, Verá cuánta virtud sea saber subir los hombres siendo bajos y dejarse caer siendo altos, cuánto vicio. Eso es el azarillo de Tormes, ni más ni menos. Como observarán, estoy fatal. Carraspearé, toseré, esputaré, pero ustedes no hagan caso. Dentro de este marco general que no es ni mucho menos una historia trágica, sino uno de los libros más divertidos, más sutiles, más ingeniosos, no hay frase que no tenga dos o tres sentidos, a cual más jocoso. Dentro de este marco general, Lázaro mantiene unas maneras narrativas muy singulares. Lázaro lo cuenta todo tal como lo ve con una objetividad que es la de su propia mirada, ingenua al principio, sin adelantar nada de lo que el lector y él mismo irá descubriendo a medida que avance la acción. Por ejemplo, llega a Toledo y se encuentra a un escudero, es decir, un hidalgo de ínfima condición, paseando las calles. Que le pregunta, mozo, ¿buscas a Samo? Él dice que sí, y entonces, inmediatamente, el escudero lo toma a su servicio y prosigue el paseo. Lázaro, que está muerto de hambre, porque hambre ha pasado de niño eh, con el ciego en todos los momentos de su vida, va detrás de él. Y ve que pasan por las tiendas, que pasan por la plaza del mercado y que el escudero no se preocupa de comprar ningún alimento ni, ni cualquier tipo de sustento. Dice Lázaro: ¡Qué bien! Este es un gran señor, de los que evidentemente no menudea yendo a comprar cada día dos huevos y. Una libra de carne, sino que se provee, debe tener una gran casa y se provee, como se vivía, como se hacía entonces, en junto, es decir, comprar en grandes cantidades. Llegan a la casa donde el escudero habita, entran, todo está vacío, no se oyen criados, no se ven muebles y Lázaro empieza a preocuparse. Al cabo de poco tiempo, descubre que el escudero no tiene. Le dice, ¿tú, mozo, has comido? Le dice, no, esperando que a ver si cae algo. Le dice, bueno, pues yo, yo sí he comido, o sea que arréglate como puedas y por la noche hablaremos. Entonces Lázaro se da cuenta de que él es un pobre hombre, materialmente hablando, y que está donde está, ha estado siempre, teniendo que buscarse en la vida y la comida. Ahora, todo esto está contado. Y lo vamos viendo a medida que Lázaro lo percibe, no se nos adelanta nada. Esta técnica, hay dos tiempos siempre en la narración: el tiempo en que Lázaro ve las cosas y el tiempo en que Lázaro, a la luz de otros elementos, las interpreta. Primero le ha parecido un gran señor, ahora se da cuenta que es un pobre diablo. Lo mismo pasará en otros momentos, con el cuando sirve a un buldero, es decir, a un falsificador de indulgencias, asiste a un milagro, fingido milagro, obviamente, pero Lázaro comparte el estupor de todos los que ven también esa misma mixtificación. Y luego, a raíz de un indicio, no es cuestión de entrar en detalles, se da cuenta de que aquello es una burla. Siempre hay dos tiempos, digo, en la narración que hace Lázaro. Si queremos reducir esto Si queremos reducir esto a filosofía barata. Podemos hablar de un subjetivismo radical, por el cual las cosas no existen por sí mismas, no tienen valor por sí mismas, sino en la medida en que se refieren a una persona. ¿Es un gran señor o es un pobre diablo el escudero? Lo sabemos en la medida en que afecta al personaje, al protagonista. Pero, además, estos dos tiempos son también indicio de un rasgo muy característico de la novela, que consiste en contemplarlo todo con una doble perspectiva, la perspectiva, si quieren decirlo así, del observador y la del protagonista. La subjetiva y la objetiva. Por ejemplo, cuando Lázaro es sabido, se bebe el vino del ciego, su primer amo, cuando puede directamente y si no con ingeniosos procedimientos, como desde al lado con una pajita, ¿eh? ir sorbiéndole del jarro el vino al ciego. En un determinado momento, además, hace un agujero en el jarro, lo cubre con cera y él, acurrucándose, como muchas veces hace para evitar el frío, entre las piernas del ciego, perfora la cera y cae el vino en su boca. Bien, es una forma un tanto inverosímil de actuar, pero tampoco imposible. Lo que ocurre es que una vez, con el calor... y por varias razones. Se funde la cera, el ciego se da cuenta de que le están bebiendo lo que más quiere en este mundo, y de un jarrazo descalabra a Lázaro, que queda medio muerto. Esa en realidad es una historia muy antigua, anterior al Lazarillo, se contaba de otras formas. Bien, cuando Lázaro se refiere a ese jarro, habla de él como aquel dulce y amargo jarro. Son las dos perspectivas. Dulce para Lázaro mientras lo bebe y bien amargo después cuando lo descalabran. O más bien, le dejan sin dientes. Es decir, los, eh, me partió dos dientes sin los cuales hasta el día de hoy me quedé. Y con eso podemos irnos imaginando al personaje, a Lázaro, cuando él cuenta la historia. Lázaro en la actualidad, casado en Toledo, pregonero. En boca de todos, porque su mujer y el arcipreste, o el arcediano, el arcipreste, el arcipreste, antes he dicho el arcediano, ¿no? Como el lazarillo me lo sé de memoria, también me lo puedo inventar a ratos. ¿eh? Nos imaginamos a ese Lázaro, ¿no? Es el... La, la visión tradicional es la, Lázaro, un niño ingenuo. No, Lázaro es. El que habla y la perspectiva y el lenguaje y la intención es el Lázaro mayor, el Lázaro pregonero de Toledo. Sobre esto insistió mucho en su día y la cosa ha tenido fortuna entre la crítica porque rigurosamente es así. E incluso se ha hecho una, mi querido y llorado amigo Fernando Fernán Gómez, Hizo una versión del Lazarillo para teatro, donde parte siempre del, de la imagen del, del eh, Lázaro adulto y adúltero. Versión que luego estropeó un pésimo actor que se llama el brujo. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Dulce y amargo jarro. O cuando... <coughs> Se refiere a todos los periodos importantes de su vida. He dicho una maldad y hay quien la ha entendido y el que no da igual. Cuando se refiere a todos los periodos importantes de su vida, la etapa que pasa con un clérigo en Maqueda, a su servicio, que se si literalmente lo mata de hambre, se refiere a esos meses como el tiempo que con él viví o, por mejor decir, Morí. La dualidad ambigua, según el punto de vista desde el que se contemple la situación, desde el momento de vivirla, posteriormente, o dentro de ese mismo episodio, las dos posibilidades de interpretación el tiempo que con él viví, o por mejor, o por mejor decir, morí. Todo esto que cuento ahora no es una novedad para los estudiosos. Hace muchos años, en el año 70, a ser exactos, si no ha llovido desde entonces, lo expliqué yo en un librito que se llama La novela picaresca del punto de vista, que ha tenido múltiples ediciones y traducciones. Y como no he cambiado de opinión, no tengo más remedio que mantenerla. Pero así ocurre en todo. El ciego. Que es con quien Lázaro empieza su itinerario de mozo de muchos amos, como luego se dirá, cuando lo recibe como tal mozo, Lázaro a su vez le califica de mi nuevo y viejo amo. Nuevo porque es el primero, viejo por las circunstancias del personaje. O bien, cuando Lázaro intenta salir de la miseria en que lo tiene sumido el ciego comiéndole lo que el ciego guarda avaramente en un arcón habiendo hecho él previamente unos boquetes para dar a entender que por ahí han entrado ratones o ha entrado peor todavía una culebra Lázaro dice: que por las noches el ciego, perdón, el clérigo va loco por toda la casa buscando la culebra o culebro que le limpia el arcaz. La culebra, por lo que piensa el ciego, el culebro porque el culebro es él, y esto puede ser una alusión, por cierto, a un, una representación teatral que se hacía por Toledo en aquellos tiempos. Y naturalmente esta dualidad, esta ambigüedad Relatividad, si quieren, y ya empezamos a sacar la palabra, afecta también al motivo central, aunque es el último en el desarrollo de la narración. Es decir, el episodio de el contubernio del arcipreste y la mujer de Lázaro, con este fingiendo no darse por enterado. Dice entonces Lázaro que él está dispuesto a jurar sobre la hostia consagrada que su mujer, la amante del arcipreste, es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Es decir, tan buena mujer como cualquier otra toledana. Que puede querer decir que todas son como la mujer de Lázaro o la mujer de Lázaro es como todas las demás, pero el resultado viene a ser el mismo. Y ya digo, esta técnica se practica absolutamente desde el principio cuando por ejemplo y otro ejemplo y no, no voy a seguir indefinidamente cuando por ejemplo su madre lleva a lázaro al ciego que es una escena bellísima sencillísima de narración pero con un pazos que dicen los cultos eh, la madre lleva al ciego al su hijo al ciego y le dice, y eso en aquellos tiempos era verdad, dice, hijo, ya sé que no te veré más. No dice más que eso, pero ahí entendemos, en esa simplicísima expresión, todo lo que podía significar en aquellos tiempos dejar a un hijo sabiendo que efectivamente no lo vería más. No había entonces ni correos ni relaciones como hoy. Hijo, ya sé que no te veré más. Pues bien, en ese momento, dice la mujer para recomendar a su hijo que no saldría que no será dice será no peor que su padre una forma extremadamente ambigua ¿eh? de elogiar a un personaje entonces esto digo afecta a todos los elementos del relato desde ese nivel ...microtextual, dicho sea con perdón por la palabrota, de el sintagma de una frase... ...mi nuevo y viejo amo, a dulce y amargo jarro, etcétera, etcétera, a los <coughs> grandes segmentos y la estructura toda de la novela. Lázaro, en realidad, todo lo que va contando nos va a explicar su actitud ante el caso, como él le llama, final la historia de su mujer y el arcipreste. Con el ciego ha aprendido unas tretas, con el escudero ha aprendido a comportarse de una forma que aparentemente es digna y que tiene un trasfondo muy distinto, con el clérigo otras cosas, con el buldero a callarse cuando es necesario y todo eso lo aplica llegado al momento de la del caso final, cuando frente digo a las murmuraciones de los que ven entrar, dice, en casa del Arcipreste a su mujer y salir de ella, y a los que dicen, siempre con la no sé qué y sí sé qué, de las relaciones entre ambos. <coughs> Él asegura que, que su mujer está fuera de, de toda duda y que la ama más que a nadie y que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Es decir, esa ambigüedad, esa relatividad llena la novela. L Lazarillo <coughs> es un libro genial, extraordinario. Es el principio de la novela realista moderna. Y sin embargo, no siempre ha sido debidamente apreciado. ¿Por qué razón? Porque es demasiado divertido y es, en cierto modo, una minucia. A las obras maestras se les pide que nos enseñen algo, que, que tengan un alcance filosófico moral <coughs> o social. Y el Lazarillo parece una broma intrascendente. Pero qué demonios, es todo lo contrario. Es un libro lleno de, de una idea del mundo esta relativa, ambigua, y un verdadero sabotaje a las ideas establecidas. Al final de la presentación de su libro, que las ediciones antiguas e incluso la mía que mostraba Silvia, penúltima, dividen en capítulos, porque así está, como digo, la, la, la primera, las primeras ediciones, en realidad es un texto continuo, no hay división en capítulos. Pero al final de lo que las ediciones presentan como prólogo, dice Lázaro que la historia de su vida servirá para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. Esta idea, la idea de el self-made man, el hombre que se ha hecho a sí mismo, que hoy nos parece congenial y obvia, aunque yo siempre he pensado todo lo contrario, nunca he admirado a los hombres que se han hecho a sí mismo, porque yo también podía haberlo hecho. ¿no? Lo que hay que admirar es a los que no han hecho nada y han tenido una gran fortuna. Pero si hay que trabajar y hacer esfuerzos y demás... Pues bueno, pues ya no me interesa el asunto. Esta idea que hoy digo nos parece obvia era una verdadera herejía, literalmente una herejía en el antiguo régimen, digámoslo así. La idea antigua de la estructura social es que Dios ha situado a un hombre, a cada hombre en un determinado estrato, en una determinada capa, en una clase, diríamos hoy, y que salirse de ese estamento en que Dios ha situado al hombre es un error y es un pecado tan grave como trascendente sería que los planetas dejaran de girar por sus órbitas y el Sol se saliera de la suya. Es un atentado contra el orden cósmico y contra el orden social, contra el que <coughs> caben muy pocos remedios. Pero eso es exactamente lo que defiende Lázaro. Cuánta virtud, dice, enseñará su vida, cuánta virtud sea saber subir los hombres. Siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. Y el final de su novela, de su relato, que en ningún modo pretende ser ficticio, parece, o en su, en su modo de presentación, finge que comprueba esa sentencia. Lázaro ha ascendido de clase. Tiene un oficio estable, es funcionario de la Administración, que es lo que todos queremos para nuestros hijos, que los mantengan hasta el final de sus días a costa del Estado. Tiene razón. Lázaro ha subido y ha mostrado su virtud ascendiendo en la escala social. Todo tiene muchos sentidos en el Lazarillo. Esa virtud, por ejemplo... ¿Qué virtud es? Pues es la virtud, ¿eh? ya sin de Maquiavelo, la fuerza viril, el valor que contra las normas debe mostrar el príncipe para gobernar sus estados. La virtud maquiaveliana es una de las interpretaciones posibles. Pero nos preguntamos: ¿es verdad la tesis de Lázaro queda aprobada por el final de su historia. Una mentalidad tradicional <coughs> diría, no, Lázaro no ha subido. Realmente la condición final de pregonero de Toledo y marido de una, de la, del amante, de la manceba, de un arcipreste no supone haber subido. ¿Y por qué no ha subido? Porque la mala sangre se hereda porque ha querido salirse de su órbita. Eso diría la interpretación tradicional. La nueva interpretación, vamos a llamarle renacentista, la maquiaveliana, diría Lázaro, o se preguntaría, ¿Lázaro ha subido? No. Porque ser pregonero de Toledo y el marido de la manceba del arcipreste no es subir, ¿por qué no ha subido? Porque no ha usado la virtud. Y las dos interpretaciones están afirmadas y negadas. Ahora bien, <coughs> veámoslo desde el punto de vista de Lázaro. Para un pobrecillo como él, haber dejado el hambre de los caminos y la miseria del servicio al ciego, al, clérido, al clérigo, etc., supone haber subido. Claro que supone haber subido. Es una mejora cierta. Conclusión, solo cuenta el punto de vista personal. No hay valores, hay vidas. Lo que Lázaro nos ha ido diciendo con su modo de narrar, nos lo dice también con el contenido de la narración. Esto es el Lazarillo, o en unos aspectos, en mi opinión, muy importantes, el Lazarillo, y esos aspectos son también importantes en el sentido de valorar la obra. No es simplemente un juego, no es simplemente un eh, motivo de humor. No, no, tiene un contenido hondo. Nos dice eso que nos dice sobre la vida, sobre la existencia, sobre los valores. Y ahora esto, en el pensamiento de su época, no ya la afirmación de si es lícito o no es lícito ascender de clase social, ¿cómo se podía valorar? Y ahora no les explico el título de esta intervención mía. En los años 30, un grupo de escritores españoles fue a Hollywood para... entonces se hacían dobles versiones de las películas, en inglés y en español, con distintos actores, pero aprovechando decorados, montajes, etc. Entre ellos estaba Edgar Neville, José López Rubio, otros autores de teatro conocidos, Jardiel Poncela, en un momento determinado también, y Tono. Tono, a quien yo todavía he conocido, era un humorista, dibujante, hombre de gran ingenio, autor de una obra maestra <coughs> del chiste, que es una portada de la codorniz. Ustedes habrán oído simplemente hablar de la codorniz, porque ya no es de sus tiempos, que hacía unos dibujos donde los personajes eran triangulares más bien. Y en la portada de la codorniz, un chiste de tono decía, pers un personaje saludaba a otro y decía, le encuentro muy cambiado, don venerando. Dices que yo no soy don venerando, pues más a mi favor pues Tono era también de los que formaba parte de esa, de esa misión española en Hollywood. Y en una fiesta que se organizó allí, al parecer por parte de Chaplin, Charlotte, había una serie de invitados muy diversos. Y entre ellos estaba Einstein. Y en un momento dado, ante la sorpresa de los otros españoles, Einstein y Tono se pusieron en un rincón y empezaron a hablar y, y estaban el uno con el otro sin atender al resto de la fiesta de forma que al acabar la, la cosa le preguntaron pero Tono tú qué le decías a Einstein pues yo le decía mire usted señor Einstein todo relativo pues eso es eso es lo que nos enseña lázaro de, de Tormes pero si lo queremos poner no en el pensamiento moderno que es muy fácil Porque uno de los grandes temas de la filosofía moderna, lean ustedes el libro admirable de, de Ortega, el tema de nuestro tiempo ha sido de la relatividad, en buena parte inspirada en la, como saben, de sobras en las nociones físicas de complementaridad, de Heisenberg y demás, ¿no? Lo que decía Cervantes, eh, lo que decía Ortega de la perspectiva es una parte de la realidad. Este Lázaro puede ponerse también en la modernidad y entre las cosas de valor, de los libros de valor, intemporal, por esa modernidad de lo que es su planteamiento y su funcionamiento, que no es teórico, sino que está contado y contado con una gracia inmensa a lo largo del, del relato. Pero eso que entendemos muy bien hoy en términos modernos, ¿qué sería en su tiempo? Eso nos lleva al problema absolutamente irresoluble mientras no aparezca un testimonio fiable del autor del Lazarillo. ¿Quién es el autor del Lazarillo? ¿Quién es este hombre genial? Y para decirlo en términos más drásticos, era un hombre de pensamiento avanzado, un conservador, para el cual, por ejemplo, Lázaro se merece no haber salido de, de una miseria moral, como la que finalmente, quiera o no, el espectador tiende a atribuirle, el lector tiende a atribuirle. Existe una corriente de escepticismo en el siglo XVI, que en la península tiene algunos representantes muy destacados, Gómez Pereira, por ejemplo, un médico que duda de todo, o el autor... Francisco Sánchez, no sé si portugués o español, gallego, Francisco Sánchez, que tiene un libro cuyo título lo dice todo, Codnilskitur. Nada se sabe. Y va mostrando cómo los sentidos nos engañan, cómo nos engañan las ideas generales. Pero había una beta muy fuerte de escepticismo, por ejemplo, en las universidades donde se mantenían fieles a la doctrina del nominalismo. ¿Qué son? No existen ideas generales. Las ideas generales son nombres. Existen solo las cosas particulares. Y ese es un punto de vista que podría estar muy bien detrás del anónimo autor. No lo sé. Si me dijeran, en todo caso, el autor... Esto creo que lo voy a decir por primera vez en mi vida, aunque lo habré dado a entender cien veces. ¿El autor del Lazarillo era un innovador o era un conservador? Yo diría resueltamente, era un conservador, en todos los sentidos, un hombre chapado a la antigua. Y que en el, en el fondo, <coughs> presentando a Lázaro como un mal bicho. Pero, eso sí, también él, con un escepticismo supremo, que se trasluce en todo lo que escribe, que todo es relativo. Veámoslo también un poco, los mis, las mismas o parecidas cuestiones en Cervantes, en el Quijote, empezando por la pareja de protagonistas. que quieran presentarse como quieran, que se les presente como personajes o como símbolos, incluso. realidades, ideales, etcétera. No, no voy a entrar en esta cuestión, que además es estúpida son complementarios, muestran puntos de vista distintos sobre la realidad. No hace falta, insisto, entrar en detalles, es obvio que es así. Pero a su vez, cada uno de ellos muestra facetas distintas y complementarias. Don Quijote es un loco desatado, no hay duda ninguna. Pero al mismo tiempo es un hombre de una cordura, de una sensatez. Extraordinarias. Todo lo que dice Don Quijote, y por eso el libro ha tenido una fortuna que no ha tenido ningún otro libro en la historia de Occidente. El Quijote es el único libro que desde 1605, durante cuatro siglos, ha sido un bestseller. Ni la comedia dantesca, ni Goethe, ni Shakespeare, nadie, ni Quevedo luego en España, han tenido esa fortuna de mantenerse sin ruptura en ningún momento, como libros de lectura general eh, y multitudinaria. Pues bien, una de las razones es porque el personaje es extraordinariamente atractivo, pero está lleno de, de sensatez y de verdades. Se habla de la filosofía del Quijote. La filosofía del Quijote es una filosofía barata. ¿Eh? del tipo de más vale un diente que un diamante pues sí está bien pero no es Kant ¿eh? ni Hegel ahora bien todos estamos de acuerdo que más vale un diente que un diamante no es uno de los muchos aspectos de la novela que en su banalidad la hacen tan atractiva entonces es cierto hay una simetría espectacular entre Don Quijote y Sancho se complementan pero ellos entre sí también tienen facetas contradictorias que se complementan: la locura absoluta y la perfecta sensatez de el protagonista, de los protagonistas. Sancho también unas veces es el que llama a Don Quijote Sancho Bueno, Sancho Discreto, Sancho Cristiano y Sancho Sincero, y otras veces es el que también el mismo Don Quijote llama Sancho Tonto, aforrado de lo mismo con no sé qué ribetes de malicioso y de bellaco. Son facetas. Pero eso ocurre con todos los personajes. Si un personaje antipático hay en el Quijote, es el capellán de los duques, que cuando ve cómo tratan los duques a Don Quijote, haciéndole objeto... De ridículo, aunque Don Quijote está encantado, dice que nunca ha sido más feliz que con los duques, porque le han hecho, y ven de nuevo siempre las dualidades, ¿no? Porque le, le han hecho verdaderamente ser lo que él quisiera o cree ser. Pues el cura este de los, el capellán de los duques, dice que, que aquel es un pobre loco y que peor es el duque todavía, más mentecato por incitar a don Quijote para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. Y de hecho, Cervantes cuando presenta al capellán lo hace en términos poco simpáticos, un personaje oscuro, raro, aún así le llama venerable varón. Ahora bien, cuando el, el lector <coughs> se encuentra con este pasaje, se da cuenta que el venerable, el grave eclesiástico, el venerable varón, hace muy bien. Hombre, dejen ustedes de hacer el idiota y dejemos a este pobre hombre que anda vagando por el mundo, papando aire y dando que reír, que, que, que vuelva a sus casillas. El personaje, insisto es quizá el único que está presentado con una luz negativa en el Quijote. Pero lo que dice es el Evangelio, está lleno de sensatez. Pero hombre, no se rían de este pobre hombre, que vuelva a su casa y, y que circulen y que las cosas transcurran normalmente. Y sin embargo, como digo, Don Quijote está feliz, no se siente. Los duques ponen gran cuidado en que Don Quijote no se entere de que todo aquello es una farsa. Y procuran que no haya ni un detalle por el cual Don Quijote se sienta herido. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Está feliz. Son las dos caras de la moneda. Y además está convencido por primera vez de que es caballero andante, lo cual deja en duda si antes se lo creía. Porque ¿qué piensa Don Quijote de sí mismo? Hay un libro, un librito, un ensayo corto en realidad, de un crítico norteamericano, Mark Van Doren, cuyo hijo ha sido más famoso que él por razones muy distintas que se titula Don Quixote's Profession, la profesión de Don Quijote. ¿Qué es Don Quijote? Y responde Fandoren, actor. Don Quijote está representando, que es un loco que cree ser caballero. Que es una tesis que luego en parte ha, eh, eh, en parte ha repetido otro llorado amigo mío, don Gonzalo Torrente Ballester. Entonces, tanto los protagonistas <coughs> como los deuteragonistas, perdonen la palabra, muestran una dualidad, una multiplicidad de modos de ser, que además también se hace presente en la manera en que Cervantes, el narrador del Quijote, el anónimo narrador del Quijote, que es Miguel de Cervantes, se lo juro yo, que el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes. Porque hay muchas tesis, no por lo que se refiere a la autoría biográfica, sino quién es el que cuenta el Quijote. Si de Amete Benengeli, como dice Cervantes, ¿quién cuenta el Quijote? Porque el Quijote, el yo, no aparece prácticamente nunca, más que al principio. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Quién es yo? que no quiero. Teóricamente es, son varios los narradores del Quijote, tal como los presenta el libro. En realidad todos sabemos que es el autor que firma el libro. No ya biográficamente, insisto, porque sobre eso no hay duda, sino ficticiamente. Toda narración contiene un narrador, por fuerza, ¿no? Pero ¿quién es ese narrador? Unas veces es un protagonista, otras es un testigo, otras veces es directamente el autor que firma la obra. Siempre hay un narrador implícito. ¿Quién es el narrador implícito de Quijote? No es una cuestión fácil, porque ya digo, Cervantes se entretiene mezclando las crónicas de la mancha, Cidiamete Benengeli, el traductor de esta historia. Pues también en el modo que ese narrador o narradores cuentan la historia se hace presente esa dualidad de perspectivas, esa complementariedad, complementariedad. Un buen libro puede adoptar muchas formas, pero normalmente esas formas son homólogas entre sí. Es decir, entre mi dulce y amargo jarro. Y la historia toda de Lázaro, hay una analogía, son dos modos afines de presentar las cosas. Pues bien, también en el modo de narrar del de Quijote se da esa complementariedad. Se ven, por ejemplo, las distintas perspectivas con que los participantes en una escena contemplan lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Don Quijote se viene al suelo muy mal parado de un descomunal bastonazo. Y Sancho se arroja sobre el cuerpo de su señor, me leo, haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo, creyendo que estaba muerto dice aquí Cervantes o el narrador, <coughs> haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo. Doloroso y risueño. Doloroso para Don Quijote y risueño, regocijante para los espectadores. Ahí están los dos puntos de vista. Pero un poco antes... Don Quijote, ofendido por el cabrero que protagoniza, coprotagoniza la escena, le da con un pan en todo el rostro. El atacado replica <coughs>, asiéndole del cuello con entrambas manos y no dudará de ahogalle si Sancho Panza no llegara en aquel punto a defenderlo, con la ayuda de otros espectadores, mientras reventaban de risa el canónigo y el cura. Y saltaban los cuadrilleros, otros espectadores, de contento. Fíjense que esto no se cuenta exclusivamente desde el punto de vista de estos últimos testigos. El novelista se pone también en la piel del que contiende con Don Quijote, lleno de sangre el rostro, o del pobre caballero, que sangraba no menos, del escudero Sancho, que se desesperaba. Porque no se podía desasir de un criado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase. Y al final, concluye la decisión de la escena: en resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, que se daban golpes, es decir, en una escena. Cervantes ha presentado los puntos de vista de todos. Don Quijote y el cabrero, que se están peleando, Sancho, que intenta ayudar a su amo, los espectadores que se ríen, todos los puntos de vista confluyen en la narración. Regocijo y fiesta, y al mismo tiempo todo lo contrario. Este pasaje. En particular, dio mucho que hablar en tiempos. La interpretación que luego ha quedado como proverbial del Quijote es la interpretación que dieron, por primer, en primer término, los románticos alemanes. Pobre Don Quijote, humillado por un cabrero, maltratado por gentuza infinitamente menos noble que él que es la interpretación totalmente contraria a la que se había dado en la época anterior al romanticismo, época de ideales clásicos en literatura, que veía solo lo jocoso, lo divertido, lo pintoresco de la escena. El Quijote era un libro cómico, los un libro para reír. Los románticos lo hicieron en parte un libro para llorar, como lloraba Jaime comentando precisamente esta escena. <coughs> en cualquier caso, viéndolo intemporalmente, sin tomar partido ni por unos los partidarios de la interpretación cómica, ni por otros los partidarios de la interpretación trágica, lo que sí vemos es que las dos posibilidades están contenidas. Todo depende, como en el caso de Lázaro, del punto de vista que adoptemos, desde dónde lo contemplemos. Un libro clásico fundamentalmente equivocado, pero con vislumbres exactas a ciertos propósitos. El pensamiento de Cervantes, de Américo Castro, publicado ya hace 1925 o así, situaba el pensamiento de Cervantes en las perspectivas de la modernidad de su tiempo, en las perspectivas de un Ortega o de la física en la que Ortega se inspiraba al decir lo que citaba antes, la perspectiva es una parte de la realidad. Es el pensamiento que parodia Luis Martín Santos en Tiempos de Silencio, en la conferencia de Ortega, no se dice que sea Ortega, pero es Ortega, que aparece ante el público con una manzana, la muestra por un lado, por otro, y se pregunta qué es esta manzana. Es la suma de todos los puntos de vista desde la cual lo hemos contemplado. Américo Castro hace a Cervantes un contemporáneo de Ortega y un defensor del perspectivismo de que se trata en el tema de nuestro tiempo que antes citaba. Y hay una escena que se ha convertido un poco en emblemática, que parece resumir esa actitud, esa interpretación del Cervantes, perspectivista, relativista. Una vez quizá recuerden, espero que recuerden el episodio. Va a Don Quijote de camino con Sancho y ve un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Dice Sancho. Eso es el yelmo de Mambrino, el personaje ariostesco que tantas virtudes tenía, el yelmo. También Ariosto. Mire vuestra merced bien lo que dice. <coughs> Y mejor lo que hace, dijo Sancho. Lo que yo veo y columbro no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra, pues ese es el yelmo de mambrino. Sentencia Don Quijote. En realidad es un barbero que iba de un pueblo a otro a afeitar a un paciente o a sangrarlo o a lo que fuere, y como había empezado a llover, se había cubierto la cabeza con la vacía de barbero, que ustedes ya no saben lo que es, un instrumento que se utilizaba para jabonar antes de rasurar la barba. Ya es inútil, yo he intentado alguna vez que me aceitara el barbero, ya ni saben ni, ni quieren. Y se plantea efectivamente. En un eh, episodio posterior, el eh, Barbero llega a una venta donde están Don Quijote y Sancho y otros personajes ve la vacía de Barbero y dice, ojo, esta es mi vacía, que me la devuelvan. Y va a protestar, y naturalmente Don Quijote se irrita como vacía. Esto es el yelmo de Mambrino. Y Sancho, viendo la pelea entre uno y otro, y con mucha discreción como corresponde al personaje que es, dice, bueno, vamos a olvidarnos de este bacillelmo. Crea la expresión bacillelmo. Y de ahí incluso el adjetivo que a veces se utiliza, vacillélmico, una cosa que está a cami entre camino entre dos cosas. Bien, este para don Américo Castro y otros <coughs> era el ejemplo supremo, hay otros, ¿eh? pero este es el más característico del de perspectivismo, el relativismo de Cervantes. Vacillélmico. Es decir, todo lo que les he dicho tan sumariamente, porque además ya que llevamos casi una hora, sobre los personajes, la construcción, los giros, las distintas perspectivas, se puede simbolizar en este vacillismo, ¿eh? concordancia de términos opuestos, contradictorios. No creo que sea así. Yo estoy convencido de que Cervantes si sí era un hombre de no crear conflictos, de buscar soluciones. Sabemos muy poco de Cervantes, dicho sea de paso, poquísimo. Sabemos dónde estaba en un momento dado, cuántos eh, molinos o cargas de trigo había incautado cuando era inspector de Hacienda, vamos a decirlo así, cuánto gastaba en, en papel mientras estaba también en esa condición, pero no sabemos nada, nada prácticamente de su vida íntima, de qué vivió Cervantes durante mucho tiempo. Porque yo me sospecho y veo bastante claro que vivió de sus mujeres, de su mujer, de su hermana y también en un cierto momento de su hija. Las cervantas decían en Valladolid. Es hombre sin duda de quedarse callado, ver las cosas desde lejos, entenderlas todas, aceptarlas todas y no creer en ninguna. Salvo en las verdades de la fe, porque eso sí sabemos, entre pocas cosas que en los últimos años de su vida se hace Cervantes miembro de congregaciones, se vuelve prácticamente un meapilas. No insisto, yo me lo imagino siempre. Y se deduce de la figura del narrador, que está implícita en, en el Quijote y en otros libros, como persona que mantiene las distancias, insisto, lo ve todo, no se acaba de creer nada. Es un talante humano. El relativismo de Cervantes, tal como aparece evidentemente, o esta capacidad de ver distintos puntos de vista, es una cuestión personal. Esto es in, indemostrable, pero está implícito, ya digo, en el modo de contar. Y si hubiera que buscarle también una filiación filosófica, situarlo filosóficamente, pues evidentemente no podemos pensar en el relativismo <coughs> o en el perspectivismo de Ortega sino en otra faceta muy distinta y no anacrónica. El Quijote está lleno de reminiscencias de Aristóteles, apenas percibidas, que le llegarían por distintos caminos, no sé siempre cuáles. Pero uno de los más evidentes es la insistencia en defender los términos medios, extremos entre la virtud y el vicio. Les doy un par de citas solo. La virtud está puesta entre dos extremos viciosos, no en sí misma, sino entre dos extremos viciosos. El punto de la discreción es el medio entre dos extremos. Y esta idea se repite a, a muchos propósitos y también... Cuando se habla del contenido válido de una obra literaria y se pone entre la verisimilitud y la imitación. Yo te, si tuviera que as, ascribir a una cierta posición intelectual lo que el Quijote cuenta narrativamente, lo que trae como ficción, no como idea ideario, lo arrimaría al pensamiento de Aristóteles y en particular a esta idea de la virtud y de la verdad como punto entre dos extremos, que es lo que vemos continuamente a lo largo de la novela. Y con ello, sin entrar en Honduras filosóficas, espero haberles dado una idea de que en dos de las supremas obras narrativas de todos los tiempos, y al revés que en otras no menores, como La Celestina, sin necesidad de, de predicar ni de teorizar, los autores nos muestran que todo es relativo. Muchas gracias. <laughs> Segur que tots sortim sabent una mica més, no? Ara ens atarem una mica un torn de preguntes. El que sí que demanaríem és que les preguntes fossin concretes i en la mida que fos possible breus. Vull dir que no ens estenguéssim amb, amb altres coses, sinó que les preguntes fossin amb una certa concreció. Com vulguin. Ahora le portan, le portan un micro. En una edición que leí del Lazarillo había una segunda parte que no la he vuelto a ver en ninguna otra. ¿Qué valor tiene? Ninguno. Hay una segunda parte del Lazarillo que como pasa siempre con las grandes obras o con los seriales de televisión, ...provoca el éxito de un libro. Entonces, del lazarillo se publicó en 1555 una segunda parte absurda... ...donde Lázaro se convierte en un atún, tiene unas aventuras entre los atunes... ...es un disparate hecho solo para ganar como el Quijote de Avellaneda y tantos otros libros. O sea, que no tiene ningún valor. Yo diría que no, pero entiende bien algunas cosas del lazarillo, entiende muy bien, por ejemplo... ...que el centro de la obra es el Lázaro adulto, protagonista del, del episodio final... Muchas gracias. ¿Están convencidos o lo ven todo absurdo y ambiguo? Lo que, la interpretación de que eh, la visión relativa, eh, una visión poliédrica no, no significa necesariamente una, una visión relativa de las cosas. Entonces, eh, también en el Quijote hay una crítica de la Iglesia, hay una crítica, una visión de la España de su tiempo. Hay, no solamente, es como, y, en, y creo que en el... En el Lazarillo también hay una visión subyacente de, de presentar una sociedad que no solamente es, yo lo veo así, una cuestión nominalista y relativista, porque el relativismo, ¿qué, qué, ¿qué se entiende por relativismo? ¿Que todo el mundo tiene la verdad en el fondo o que no hay ninguna perspectiva objetiva de la realidad? Yo nunca he dicho, espero, que sea intención ni del autor del Lazarillo ni de Cervantes comunicar una tesis sobre cuál es la verdad de la realidad, ni siquiera cuál es la interpretación personal de la realidad que tiene cada uno de los protagonistas. No digo eso en absoluto, no es una tesis. Las que contienen el Lazarillo ni el Quijote. Lo que es, es una visión del mundo. Se implica eso. No se defiende, no se postula. No es una prédica que intente convencernos de que todo es relativo, como decía Tono Einstein. Simplemente, sin pretenderlo, nos muestra que todo es relativo. El caso de Cervantes. Biográficamente, creo que es así. Cervantes, yo lo digo mucho esto y produce gran escándalo. Cervantes es un exdivisionario, un exvoluntario de la División Azul que ha aceptado la transición. Los ideales de Cervantes, de joven y de viejo, es que Felipe II o Felipe III lo que tenían que hacer es ir a conquistar Jerusalén. Lo dice Cervantes prácticamente. Particularmente en una obra que ha aparecido recientemente. Pero se da cuenta también de que no es así, de que ya el mundo no está para eso, que las circunstancias son otras y que después de todo más vale no liarse. Y esa es una perspectiva típica del escéptico. Por mucha fe que tuviera Cervantes, eh, que lo que debía hacer Felipe II o Felipe III en su momento, es sí a la conquista de Jerusalén advierte que eso es fuera de propósito, fuera de los medios, fuera de las posibilidades, y eso necesariamente causa escepticismo. Cuando uno cree en una cosa pero la da por inútil, se vuelve un escéptico necesariamente, o esa es en sí misma una postura escéptica. En todo caso, insisto, el Quijote no dice lo que yo, no predica lo que yo digo que dice el Quijote. El Lazarillo no enseña lo que yo digo que enseña el, el, el Lazarillo, pero está ahí. Y tenemos derecho a interpretarlo y a reconocerlo, incluso obligación, digo, de reconocerlo. Y de intentar situarlo en el contexto intelectual de su tiempo. Perdón, usted ha dicho de que de, se, se conocen pocas cosas de, Fer, de Cervantes, posible. Recuerdo haber leído un libro de Andrés Trapiello, Las vidas de Cervantes, usted debe conocer. Eh, su paso por Argel fue muy conflictivo, Argel creo que fue, ¿no? O, bueno, en fin, por el norte de África cuando estuvo cautivo, fue muy conflictivo. Yo interpreto de que es toda una experiencia de vida de Cervantes... Y que quizá, no sé exactamente en el caso de Lazarillo, pero en el caso de Cervantes esta forma confusa, eh, por decirlo de alguna manera, o relativa de presentar muchos, en fin, toda la perspectiva, quizá obedece también a un temor al proceso inquisitorial porque ya pasó por ahí y, y era muy problemático pasar un proceso inquisitorial. No sé. Bueno, proceso inquisitorial. ¿Dónde está usted? Si no, no sé a quién hablar. ¿Dónde está usted? Ah, bien. Proceso inquisitorial, no. Descargo, quizá, como todos los. No recuerdo exactamente, no conozco demasiado bien la biografía de Cervantes y de mi querido amigo Trapiello. Andrés Trapiello. Me fío poco para ciertas cosas. Tengo aquí un correo suyo de hoy. En fin. Descargo. Todos los que habían estado prisioneros tenían que hacer una especie de proceso de, descarga, de descargo. Y es evidente que la influencia del cautiverio fue grande. ¿sí? Como, ha sido todos los que han pasado, como ha sido para todos los que han pasado por circunstancias parecidas. Yo, por ejemplo, remitiría a los libros de Primo Levi. No tanto a secuestro a un Uomo, como a otro, la tregua y los otros posteriores donde Primo Levi, al fin y al cabo, se suicida porque no puede aceptar que él ha sido de los salvados y no de los somersi, es el título del libro suyo. La influencia de la, del campo de concentración, del cautiverio, unos años, es sin duda brutal. Pero también Cervantes lo aprovechó, porque luego parece haber andado durante una temporada como espía por el norte de África al servicio de la corona. Un episodio un poco oscuro. El que ha estado en esas circunstancias evidentemente debe tener debe salir con muchas cautelas y con unas perspectivas muy cambiadas. Jaquet més pregunta? Sí, aquí. Sí, li portan un micro ara, perquè si no des del fons no no s'assempau bé. Sí, quería preguntarle sobre la tesis de Martín de Riquer sobre la estancia de, de Cervantes en Barcelona, porque perse perseguía un cargo de funcionario en Nápoles. ¿Con uh -huh. el conde de Lemos? Sí. Probablemente. Mm. Probablemente. Es decir, <coughs> circu no hay que entrar en detalles ni tampoco los tengo demasiado frescos. Pero las circunstancias de la visita principal de Cervantes a Barcelona deben ser el momento ese en que el conde de Lemos se preparaba para irse a Nápoles como virrey. Yo, de todo lo que <coughs> ha dicho mi queridísimo maestro, yo me he hecho sonfato leo, o sea, no sé decir en español, junto a Riquer. unas cosas me las creo y otras no. Desde luego no me creo su edición ni su interpretación de la importancia de los libros de caballerías para entender el Quijote. ¿Quién de ustedes ha leído un libro de caballerías? Ninguno. Yo apenas el amadís y no todo ni bien. Riquelme insiste mucho en que hay que conocer, que quien conozca bien los libros de caballerías disfrutará más del Quijote. Eso lo niego totalmente. Es decir, de los libros de caballerías necesitamos saber solo lo que nos cuenta Cervantes en cada momento. Y lo cuenta todo. Esto le pareció que era así como en los libros de caballerías y demás. No necesitamos remontarnos. Por otra parte, los libros de caballerías... <coughs> Es un género eterno. No solo los libros de caballería, es Superman, es ese niño idiota que no sé cómo se llama, que está muy de moda, que ve Harry Potter. Son todos los libros fantásticos. Por consiguiente la especie es reconocible. Luego los detalles los da siempre Cervantes. Siempre nos da el contexto. Los únicos libros, yo, frente a eso, y se lo he dicho a él muchas veces, claro, frente a eso, pero en fin, el... Como yo también, es medievalista y defendía ese punto de vista. Todo lo que hay que saber sobre los libros de caballerías para comprender cada situación lo cuenta Cervantes, y si no, nos remitimos a ese género inmortal de la novela fantástica. Bueno, pues si les he convencido, quizás es que no todo es relativo. 你非常感谢。